Bienvenidos a todos los que se conectan a esta hora. Soy Beto Díaz y quiero darles la bienvenida a Palabras Más del canal Vox Move. Son las 8 y 18. Estamos transmitiendo desde Bogotá, Colombia. Y ya saben ustedes siempre nuestra recomendación. Y recuerden, activa tu día y potencia tu cerebro al 100% con Brainforce. Contarles también que estamos cumpliendo 15 años. Este año llegamos a los 15 años del canal Vox Move. Por eso la invitación es para que se suscriban al canal de YouTube. Y bueno, estén muy alertas porque el canal Pensando en Ustedes va a tener contenido 24 horas para que ustedes disfruten del mejor contenido por YouTube del canal Vox Move. Y para hablar de Bogotá, cómo se está moviendo pues la política, porque uno ve a la derecha un abismo, ve uno a la izquierda otro, y para hablar de cómo está esta movida política en Bogotá y también en las regiones en estas elecciones, nos acompaña hoy el concejal Marco Acosta. Concejal, bienvenido a Palabras Más y al canal Vox Move. Beto, un saludo muy especial para ti, para toda esta mesa de trabajo, toda la gente que nos pueda ver online y quienes nos puedan ver en diferido. Qué privilegio estar una vez más aquí. Concejal, muchas gracias. Yo quisiera empezar porque decía yo empezando esto, pareciese que la política está en su peor crisis. Salía esta semana, bueno, este fin de semana realmente, los audios de Oscar Iván Zuluaga, Odebrecht. Entonces uno voltea a mirar a la derecha, Odebrecht, todo este tema, corrupción por todo lado. Voltea uno a mirar a la izquierda y ve uno entonces maletines que se pierden, después 15 mil millones, habla Benedetti. Hay una desilusión, hay unas cosas que deja un panorama muy, muy, muy oscuro para estas elecciones regionales que se acercan, concejal. Sin duda alguna, Colombia tiene una oportunidad histórica este 29 de octubre de expresarse democráticamente y poder tomar una decisión a conciencia. Beto, tú lo decías ahorita, hay una decepción. Creo que se mezcla con un poco de frustración. Sin duda alguna, quienes ejercen su derecho al voto se ven recogidos en unas propuestas, en unos programas de gobierno que defienden principios, ideales, cosmovisiones, por supuesto un énfasis en las inversiones, tanto regionales como nacionales. Pero lo que ha venido sucediendo, sobre todo en estos últimos 2 años, es precisamente una radiografía de lo que ha venido aconteciendo con la política tradicional. Yo creo que los colombianos están cansados, están decepcionados de lo que se les dice en campaña, para que ya en el ejercicio se haga totalmente lo contrario. Nosotros hemos venido proponiendo desde nuestra orilla una propuesta, un ideario de nación, de ciudad, que se basa en principios. Nosotros somos unos convencidos de que la gente que camina desde una perspectiva ética, moral, justa, puede en realidad transformar estas sociedades. No se trata tanto de lo que uno pueda proponer, hablar, decir. Yo pienso que esto es liderado y ejecutado por personas. Y hoy las personas que prometieron cosas que no cumplieron, pues tienen una factura gigante que está cobrando la ciudadanía. Y en eso la democracia tendrá que darnos la oportunidad de renovar estos liderazgos y darle a la política un escenario distinto de representación. ¿Uno cómo entiende, por ejemplo, concejal, hablando de esas lógicas, hablando de que toca darle como esa ideología, como estar de acuerdo, termina siendo paradójicamente una senadora, si no estoy mal, del MIRA, la que le termina dando, perdón, del MIRA, bueno, del MIRA también, y de Colombia Justa y Libre, donde usted pertenece, salvando algunas reformas de este gobierno? ¿Cómo le explica uno a la gente, concejal, pues ese tipo de decisiones? Porque no entiende uno muchas veces, digamos, pues estas decisiones que toman estos parlamentarios que representan unas ideas. Sin duda alguna que dentro de los partidos hay diferentes corrientes, vertientes, formas de pensamiento que la misma democracia permite. Yo personalmente he sido una persona, desde el respeto, como siempre me he caracterizado, ser crítico tanto del gobierno distrital como del gobierno nacional. Fui crítico del gobierno Duque, he sido crítico del gobierno Petro, he hecho un control político respetuoso desde la independencia a Claudia López. Y en esto, la decisión que tomó nuestra senadora, la doctora Lorena Ríos, fue de cara a la decisión de entender su rol como ponente.
ante la reforma pensional. Yo sin duda alguna que me he opuesto a todas las reformas. La reforma pensional, creo que hacer públicos unos recursos que a futuro hacen parte de ese trabajo con esfuerzo y sacrificio de quienes hacen parte de esa población pensionada, pues no es no solo consistente ni coherente, sino que creo que al final eso no tiene sostenibilidad fiscal. Creo que al final que algunos pocos desde el Ejecutivo terminen manejando los recursos públicos de todos los colombianos genera un riesgo gigante. En fin, sin embargo, ella tomó una decisión como ponente, y esa decisión que tomó como ponente únicamente en esa reforma, que es la única que ella ha acompañado, esa reforma ella dice que como ponente le logró modificar en su ponencia el articulado y logró blindar algunos parágrafos que están dentro del mismo proyecto, con tal de que, por supuesto, esto no sea tan perjudicial para los colombianos. Al interior del partido hay distintas posiciones. Yo personalmente la hubiera negado, hubiera presentado ponencia negativa. Pero bueno, ella tomó una decisión. Como partido nos ha costado muchísimo, pero eso hace parte de la democracia, que en la diferencia, así nosotros estemos de acuerdo o no, pues permitamos que quienes piensan diferente tengan sus posturas. Insisto, nosotros en nuestro caso, en mi caso, pues tengo denunciado el plan de desarrollo. Creo que hay una arbitrariedad, unas competencias, unos superpoderes que el presidente Petro se adjudica, incluso dando contratación a dedo a algunas organizaciones sin ánimo de lucro que ni siquiera cumplen con experiencia para temas de infraestructura y de construcción en Colombia, como para pagar favores políticos. Creo yo que además de esos superpoderes, está completamente desconociendo esos roles del equilibrio, de lo que puede ser la usurpación de funciones de incluso el legislativo, porque no tiene un Congreso que esté en este momento como a favor de todo lo que propone. Y así demandamos también la resolución que reglamenta el aborto por parte del Ministerio de Salud en cabeza de la ministra Corcho. Varias iniciativas las hemos demandado. La senadora tomó una decisión y allí el partido, desde su posición de independencia, ¿no? Ese es el riesgo de ser independencia. No siempre la independencia fluye a favor. Aquí en Bogotá nos hizo bien la independencia porque pudimos acompañar temas de ciudad claves, como la segunda línea del metro, la financiación final de la primera, proteger que esa primera capricho del gobierno nacional no se derrumbara al 100%. Estamos todavía en ese debate a ver qué va a pasar. Pero en el gobierno nacional, en este contexto, la independencia sí nos está haciendo daño. Pero ¿por qué concejal, por ejemplo? Pues presuntamente, pues consienten unos concejales más que otros, aún así sean más independientes. Y lo digo presuntamente porque uno ve, por ejemplo, algunos candidatos que son hoy concejales y que van a seguramente repetir, pero ve uno, por ejemplo, al concejal Samir, muy consentido por la administración, bueno, presuntamente muy consentido por la administración, ve uno también al concejal Rolando. También muy consentido por la administración. Es fácil, digamos, competir con esa, digamos, dicen ser independientes, pero realmente esa figura independiente no se ve tan independiente. Es decir, realmente están recibiendo cuotas para sus contratistas. Bueno, presuntamente, vuelvo y digo, no hay Sí. acá, después nos demanden, pero presuntamente reciben para sus allegados contratación. Entonces, ¿cómo rotular realmente esa figura del independiente? Es decir, a mí me parece que esa figura de ser independiente es un poco ambigua, ¿no? Sí, la independencia, precisamente como lo dice el Estatuto de la Oposición, te permite acompañar en lo que estás de acuerdo o ponerte en lo que no estás de acuerdo. Una posición de gobierno, pues obviamente acompaña a la administración, hace un control político muy limitado. La oposición se supone que tiene que salir, digamos, en lastre a oponerse. Creo yo que en Colombia nos falta mucho por hacer una oposición decente, una oposición democrática, porque históricamente estamos acostumbrados a que la izquierda hacía una oposición muy beligerante, una oposición que es necesaria, pero que ya traspasaba una línea personal que organizacional o gubernamental. En el caso de lo que mencionas, que hay concejales de independencia que son muy consentidos por la administración, pues como tú le dices, querido Beto, yo la verdad no tendría cómo afirmar en el caso de algunos colegas si hay alguna situación que les favorezca. Yo de verdad que tengo que decirlo, y es que al interior del Consejo de Bogotá,
de esta corporación que es la máxima autoridad político-administrativa, 45 líderes, pues yo he visto sin duda alguna un trabajo intenso, he visto un liderazgo muy relevante. Cada quien tiene como su nicho de representación. Nombrabas a Samir, creo que Samir es un tipo que viene ejerciendo un liderazgo en la ciudad ya con anterioridad, viene obviamente de unos equipos políticos muy fuertes, y en esto él ha acompañado algunos temas, se ha opuesto a otros. Yo, digamos que pudiera decir que si a él le están dando algunas prebendas, pues sería irresponsable de mi parte, porque soy testigo de lo que él ha hecho al interior de la corporación. Pero ¿cómo se le explica al ciudadano, concejal? Y a ese punto voy, es decir, muchos dicen no queremos seguir la continuidad de Claudia López, uh-huh. ¿cierto? Muchos concejales de la administración del consejo que se van a reelegir, pero terminan apoyando todo lo que hizo la administración. Es decir, no lo entiendo. Es decir, ¿cómo van a salir hoy a decir, a marchar, por ejemplo, esa marcha en contra del gobierno que se hizo, que era la marcha de las mayorías, si no estoy mal, y salen, dan unos discursos en contra de la administración, digamos, primero de Petro, luego de la administración en Bogotá, pero uno va y mira y apoyan todo lo de la administración? Sí, entonces sí, es una razón. Cosa ilógica. ¿Cómo le explicamos eso a los ciudadanos? Yo creo que los ciudadanos tienen que hacer una veeduría ciudadana constante. Yo creo que el gran error que cometíamos quienes no participábamos en política era comer entero, creer todo lo que nos decían los políticos en campaña, que además llegaban únicamente en el año de elecciones y uno no los veía en todo el periodo. Que eso a nosotros sí nos enojaba desde el sector que representábamos, porque llegaba gente prácticamente como a usarnos. Por eso fue que nosotros decidimos darle la oportunidad a los nuestros, dentro de nuestro sector, que participara y que pudiera llevar una vocería propia. Dentro de la corporación hay múltiples iniciativas de la administración, de otros concejales, e iniciativas propias. En mi caso, por ejemplo, específicamente desde la independencia, yo no estuve de acuerdo nunca con el corredor verde de la séptima. Siempre lo voté en contra. El cupo de endeudamiento que generaba un monto adicional para el corredor de la séptima lo voté negativo. En ese caso creo yo que es un atentado contra ese borde oriental, creo que es un atentado contra toda esta ciudadanía que se desplaza y que de una u otra manera, si eso se llega a ejecutar, van a tener que asumir unas vías en donde quizás no caben ni siquiera los vehículos de carga pesada. En fin, hay una discusión técnica alrededor del corredor verde por la séptima, que termina siendo Transmilenio por la séptima. Sin duda alguna es Transmilenio por la séptima. En mi caso yo nunca lo acompañé, pero yo sí acompañé la segunda línea del metro en su financiación inicialmente, algunas modificaciones que se necesitan en la 13, continuar con el Transmilenio por la 68. ¿Por qué? Porque me parece que es una obra de ciudad que, por más diferencias que yo tenga con la alcaldía y con el gobierno distrital, pues se debe acompañar. Que algunas adiciones presupuestales, por ejemplo, en el caso de nuevo contrato social. Bien, ahora vamos a ver qué se necesita para Transmilenio. Hay una vena rota del FED que no se va a financiar nunca, no se va a acabar. ¿Cuáles son las fuentes de financiación? Acompañé unos articulados, otros no. Creo que el ciudadano tiene que conectarse, tiene que mirar qué votamos, tiene que mirar qué no acompañamos y tiene que exigirnos. Y creo que es una responsabilidad del político, esto lo hice yo todos los años y lo hago cada 6 meses, ir a rendir cuentas, ir a rendir informes. Mire, hicimos esto, estos son los acuerdos, estos son los debates, esto aprobamos, esto no aprobamos. A nosotros nos pasó algo muy curioso, y es que con esto que nos hablabas de la senadora y que nos hacía reflexionar, esto nos obligó como partido. Por más de que yo diga, venga, es que yo estoy en contra de Petro y es que yo no acompaño ninguna reforma, yo tuve que salir a decir lo que he dicho aquí en esta cabina, en este programa, porque de una u otra manera a nosotros, quien nos exige una gestión pública y de una u otra manera una representación coherente con lo que prometimos, son los ciudadanos. Entonces yo creo, Beto, que aquí la única es que, pues hombre, quienes vamos a salir a las urnas el 29 de octubre, hagamos un análisis. Hagamos una evaluación. Venga, ustedes prometieron X, Y, Z. ¿Lo hicieron o no lo hicieron? Carreta, no lo hicieron. No sigan acompañando esas propuestas. O miren por qué sí las van a acompañar. Creo yo que ese estatuto de la oposición en general, creo yo que necesita un fortalecimiento, porque yo no solo veo vulnerabilidad en el escenario de la independencia. Yo creo que si alguien se declara en oposición, el mismo estatuto debería determinar unas líneas rojas para que sea oposición.
Porque yo no puedo declararme en oposición. A nosotros, ¿cómo lo hicimos? Hicimos una consulta al interior del partido. Yo me fui a donde los directivos del partido, me fui a donde los ciudadanos y hice unas mesas de trabajo y les dije, venga, yo no llegué aquí al Consejo de Bogotá porque yo soy el famoso, porque yo me gané la cul. No, yo llegué porque ustedes me eligieron. Ah, ¿de qué jugamos? Yo quiero ser oposición, les dije. Yo quiero ser oposición a Claudia López. El partido dijo, no nos parece estratégico. Creo yo que afortunadamente eso fue un consenso acertado. Llegaba la pandemia. Nosotros necesitábamos un canal de comunicación mínimo, sobre todo para el sector que representamos, y en eso nos fue bien. Pero sí creo que hay una vulnerabilidad muy fuerte en el tema de ser oposición y ser independencia, y creo que si hay un lineamiento que el Congreso pueda discutir para que esto sea más coherente como lo estamos discutiendo, sería pero un mire, beneficio para pero la democracia. Pero mire que también si usted mira, declararse de oposición tampoco, porque muchos concejales ayudaron, por ejemplo, con el plan de endeudamiento a la alcaldesa Claudia López para dejar endeudada a la ciudad. Y muchos de los concejales la apoyaron, sí, siendo incluso de la oposición, declarados abiertamente oposición, y que hoy van a salir a criticar una administración. Y yo digo, ¿con qué autoridad moral? Es decir, porque vuelvo y le digo como arrancamos este programa, los ciudadanos ven para la izquierda, ven el abismo, ven para la derecha el otro abismo, sí. Solo corrupción, ve uno hablando ahora incluso los mismos que se declaran oposición trabajando a favor de la alcaldesa, los que se declararon independientes en algunas cosas apoyando esta administración, y van a salir a hablar en contra de esta administración, o ya lo están haciendo hablando en contra de la administración. ¿No le parece que eso no, es decir, eso no tiene sentido, concejal? Lo que pasa es que aquí hay una discusión, Beto, y es que los cupos de endeudamiento tienen un análisis técnico que a veces la ciudadanía, de verdad, con mucho respeto, no lo entiende. Si uno como concejal tiene que entender muy bien, por ejemplo, las proyecciones de endeudamiento de la Secretaría Distrital, cómo el gobierno nacional influye, cómo la ley 358 determina algunos porcentajes para saber hasta dónde nos podemos endeudar o no. Bogotá tiene una cultura tributaria que me le he quitado el sombrero, pero impresionado de cómo los bogotanos tienen esa ética de pagar sus impuestos aún en medio de la pandemia. Eso merece un aplauso de pie. Como somos, por supuesto, un municipio que nos permite tener un límite legal del 40% de deuda. Y en eso, decir, por ejemplo, venga, ¿cómo se les ocurre aprobar un cupo para endeudar la ciudad? Tiene todo un debate y un análisis detrás de cómo se genera la deuda en Bogotá, hasta dónde nos podemos endeudar y cómo los recursos permiten hablar de deuda. Yo tuve un conflicto que usted no se imagina, porque yo camino en principios. Yo incluso en mi vida personal creo que la deuda no es viable para las finanzas de un hogar. Yo creo más en el ahorro, yo creo más en la inversión. En la inversión creo más en la ayuda al prójimo. Principios, mi vida se rige por principios. ¿Cómo entro ahora a una discusión donde naturalmente las finanzas públicas siempre están contemplando la deuda? Arranca usted con una economía que está basada en la deuda. Colombia tiene una deuda histórica. Entonces, en ese punto de decir, venga, ¿cómo algunos concejales acompañan la deuda? Claro, hay que hacer un análisis técnico, porque nosotros tenemos es que darle las herramientas a la administración. Hay algunos temas presupuestales, por ejemplo, los presupuestos. Los presupuestos prácticamente que nosotros no tenemos. Tenemos una mínima injerencia, pero en esos presupuestos sí podemos decir, venga, ¿por qué no revisa, señores de la administración, el tema de seguridad? ¿Por qué no revisan que en el C4 hay unas cámaras donde se necesita una inversión, hay que robustecer el sistema tecnológico? Entonces, te hablo este escenario para decir, hay unas cosas, o hubo unas cosas, este es mi primer ejercicio, que era muy complicado no acompañar. Segunda línea del metro, por ejemplo, ese era un tema que incluía unos cables, que incluía la 13, pero hubo otros temas sí de ciudad, que por ejemplo Claudia López ganó diciendo que no iba a ser Transmilenio por la 68, que no iba a ser Transmilenio por la séptima. Quienes acompañaron su propuesta sosteniendo que eso no era viable para la ciudad, ahí tienen una situación de coherencia que responder a la ciudadanía. En mi caso, yo creo que ya esa iniciativa de continuar el tramo de la 68 había que hacerla.
Creo que se necesita un sistema integrado de transporte público, creo que necesitamos los cables, creo que necesitamos avanzar con el metro, creo que modificar la primera línea hubiera sido genial subterránea, ya no fue subterránea, eso fue una decisión que se tomó en su momento. Créeme que lo mejor hubiera sido subterráneo, pero ya no, ya hay un avance, ya hay un porcentaje de compra de predios, ya hay un avance en la ejecución. Entonces, Y no hay planos de detalle todavía. todavía no. Entonces, de una u otra manera, yo sí creo que el análisis es mucho más profundo, pero sí coincido contigo en que si usted dice que es oposición, ¿por qué va a acompañar todas las iniciativas de la administración? Ahora, si dice que es oposición, ¿por qué acompañó un cupo? Eso tiene una justificación que cada uno tendría que dar. Yo tengo la propia. No obstante, sí creo que la oposición fue muy mínima este periodo en el Consejo de Bogotá y en eso sí quisiera ser objetivo. Fueron muy pocos los que de verdad se pararon en una línea de oposición. Mi postura, repito, yo hubiera querido ser más oposición, pero yo me debo a unos electores. Yo vine de una lista cerrada. Y en eso, sin duda alguna, que tuve que respetar pues esa decisión que tomaron los directorios y el directivo de nuestro partido para decir, vamos a estar en una posición respetuosa, independiente, acompañamos unas cosas, otras no. Pero sí se esperaba mucho más de esa oposición. Pero no van a tener costo político, concejal. Es decir, y no lo digo por usted puntualmente, Pero yo yo sí hablo creo. pero yo hablo, por ejemplo, del Centro Democrático, que era oposición y no lo hizo. Hablo del Cambio Radical. Es que Sí, a mí me parece yo te muy, entiendo. muy, muy deshonesto con la ciudadanía, concejal, que digan que la alcaldesa, digamos, yo no comparto, digamos, lo que hizo la alcaldesa en esta administración. En lo personal, me parece que no se debe engañar así al elector, pero me parece que desde el consejo, algunos concejales, pues, se están aprovechando de eso también a salir a darle palo ahora a la alcaldesa, ¿cierto? Cuando la acompañaron en toda la Sí, de administración. acuerdo. Es decir, y eso, entonces, a mí me parece que, claro, el ciudadano de a pie no se toma y no se ocupa, digamos, a fondo, porque, digamos, el ciudadano a pie, el concejal está tratando de vivir el día a día, de suplir sus necesidades, de pagar el arriendo, de hacer como pagar los impuestos, No, lo otro es que lo que el otro. policía te para en vez de darte seguridad, te ponga tu comparendo. Entonces, todo eso lo está haciendo el ciudadano a pie, viviendo su drama día a día. Pero no puede estar Sí. pendiente de los concejales que ahora salen o van a salir desde ahorita, después del 29, De acuerdo. a darle palo a la administración de Claudia López, cuando fueron los que apoyaron esta administración. Entonces, por eso yo le decía a usted, es fácil, digamos, están ustedes en iguales de condiciones cuando hay unos concejales que presuntamente tienen unos contratos en alcaldías y en otras entidades, poder competir con ello. ¿Están ustedes en condiciones hoy de hacer, digamos, política en estas elecciones, cuando hoy amanece, por ejemplo, una valla de las FARC, del Frente 53, y hoy, es decir, el secretario de Seguridad, dónde está? Las cámaras que usted decía, el C4, cero conectadas con la tecnología. Hoy sale una nueva plataforma a competirle a Twitter, y acá Ciudad Inteligente, que se supone que es la No hay, ciudad no número existe. uno, De acuerdo. la capital de Colombia, no hay una Ciudad Inteligente todavía. No hay planos de detalle, digamos, del elevado, del metro elevado. Entonces, uno sí le queda Sin como sabor. ese sinsabor de decir eso, concejal. Entonces, yo sí quisiera, digamos, por ejemplo, en tema de seguridad, es decir, ¿hay las garantías? El tren de Aragua, la alcaldesa ahora sale a decir que quitaron 1.500 policías, dice, regaña que lo de la semana pasada, porque es que esto es escándalo tras escándalo. Entonces, hoy era que pusieron un cono y que, bueno, eso fue en Bucaramanga. Entonces, digamos que el tema del cono, que lamentablemente falleció un ciudadano por un cono que puso o le tiró un agente de policía en Bucaramanga. Pero hace 8 días, bueno, la semana pasada, estábamos en el atraco en la séptima, en donde se duró más de 15 minutos para que llegara la policía, y al son de hoy. Es decir, 24, más de 24 horas, llevamos más de 8 días, no sabemos dónde están esos delincuentes, no se sabe nada, y todos como que, bueno, sí, no pasó nada, y ya la alcaldesa se ofuscó un poco, pero no hay un llamado al orden. Yo siento que
se juzga también al presidente, que, bueno, yo hablo también de la paz total del presidente, pero yo digo que es un desorden total. No, no veo una paz total, sino yo veo es un desorden total. Y creo que acá también en la ciudad nos está pasando eso. Estamos llegando a que los ciudadanos defiéndase quien pueda. Así es. ¿Qué hay para hacer en eso, concejal? Yo creo que los bogotanos, retomando un poco la reflexión en la que se ha centrado esta discusión, yo creo que los bogotanos han perdido la confianza en las instituciones públicas. Yo creo que cuando uno mira un poco lo que sucede, por ejemplo, en el tema de seguridad, cuando salía esta administración, incluso en su momento Hugo Acero y en su momento Aníbal, ellos hablaban de unas cifras en torno al tema de hurto, en torno al tema de homicidios. Y en eso, extorsión, yo les hice siempre una crítica muy contundente de decirles, venga, ustedes no pueden salir a decir que tienen unas cifras que se salen del análisis real, genuino, porque una cosa es lo que les pueden a ustedes reportar por cifras de las diferentes entidades, policía, fiscalía, medicina legal, pero ¿cuánta gente no denuncia en Bogotá? O sea, no es serio, tampoco es respetuoso decirle a los bogotanos la seguridad está bien, porque hay unas cifras que se los permite a ustedes entender así cuando la seguridad está tenaz. Le pongo un solo ejemplo en el tema de homicidios. Bogotá es una ciudad que mutó sus homicidios del 2018 al 2023, como no se lo imagina. Anteriormente la mayoría de los homicidios se daban sobre todo por riñas, conflictos. Hoy los homicidios son por sicariatos. Hoy el sicariato se explotó. Hay un crecimiento desbordado del 39% de homicidios ocurridos son por sicariatos. Y hoy tenemos una realidad en ese tema de homicidios, donde los boyacos en Usaquén, el Tren de Aragua en Suba, los pereiranos en Engativá, los costeños en Fontibón, los paisas en Bosa, los niches en Usme. Control territorial, el Tren de Aragua en Kennedy. Es decir, hay un control territorial real. Hay zonas en Bogotá donde la policía no entra. Beto, esto es algo pues de lo que estamos viviendo en el día a día. Tenemos conjuntos residenciales en María Paz donde hay cartas de extorsión como si estuviéramos en las fincas anteriormente para las vacunas. ¿Esto qué quiere decir? Que Bogotá se raja en el tema de seguridad. Esto quiere decir que al inicio, cuando se dio esa tensión en las protestas, en el marco del vandalismo, en donde había un sector que reclamaba que no se hiciera uso desmedido de la fuerza y otro sector que decía, venga, la institucionalidad tiene que salir a contrarrestar lo que no es protesta pacífica, porque ya cuando traspasan unas líneas, ya eso se vuelve vandalismo. La alcaldesa tomó una posición con la policía muy cercana, de mucho golpe. Ese informe que se dio de una u otra manera, creo que afectó esa relación institucional. A lo último, disponen del general Gómez Heredia para ser secretario de seguridad. Creo que fue muy tarde, porque ya habían unos mandos medios o unas tropas muy desmoralizadas. Creo que hoy los derechos humanos están más a favor de los delincuentes que de los ciudadanos que exigen el cumplimiento de sus derechos. Creo que el tema de la paz total influye muchísimo también. Creo que hay un cúmulo de cosas que no le permite a esta administración, desde su postura ideológica, plantear un esquema de respuesta a la inseguridad en Bogotá en temas de homicidios, en temas de hurtos, en temas de extorsiones, que va a terminar con una Bogotá con miedo. Esta propuesta era una Bogotá sin miedo, creo que terminamos con una Bogotá con miedo. Entonces, esto nos tiene que llevar a analizar a quién vamos a elegir el próximo 29 de octubre. Pero muy importante también el consejo, ¿no? Es decir, Sí. que, porque yo acá la reflexión que quiero hacer con usted, concejales, castiguemos a los concejales que de verdad dicen mucho pero hacen poco. Sí. ¿Y en qué sentido lo digo? Y es, ahorita van a salir a darle palo a esta administración y seguramente el costo político lo va a asumir el Partido Verde. Y evidentemente Claudia y Angélica, que fueron las que gobernaron la ciudad. Entonces, en ese orden de ideas, yo te hago un llamado también de los que nos ven y es eso, de que por favor también analicemos los candidatos que van a hacerse reelegir al Consejo de Bogotá, De acuerdo. porque me parece, primero hay que hacer esa evaluación, es decir, bueno, ¿por qué? ¿Por qué votaron así? ¿Por qué hoy dicen que esta fue una administración fallida, pero lo acompañaron en todo ese proceso? Segundo, lo que usted dice, el seguridad.
No hubo acá un debate serio en seguridad de que hubiese llevado a trascender por parte del Consejo de Bogotá. Mire, hubo tres, si no estoy mal, tres secretarios de seguridad, y no hubo algo riguroso, y yo no lo entiendo por qué hoy no hay ese, es decir, seis se centraron, por ejemplo, para el cupo de endeudamiento, pero en cosas como que atañen a la ciudadanía, concejal, lo dejaron pasar. ¿Por qué dejaron, por ejemplo, ahora lo que usted menciona? ¿Cómo es posible que ya haya zonas vetadas para los policías y para las instituciones en sectores en Bogotá? Hoy, y lo que le digo, hoy aparece la pancarta del Frente 53 de las FARC y seguramente no va a pasar. No aparecen los del hurto en la carrera séptima, 15 minutos, y hace el llamado la alcaldesa, y parece que eso no, eso como que fuera un llamado al una voz sin eco. Sonó, sí, le hizo el llamado a la policía, pero no pasó nada. Oh, yo creo, Beto, sin sesgo alguno, te lo puedo decir con toda confianza, yo creo que los debates de seguridad sí los hicimos. Mi experiencia en el Consejo es que gritábamos y no nos escuchaban. Nosotros sentíamos, y personalmente sentí muchas veces, que hicimos debates que la administración calificó como amarillismo político. Creo que frente al aumento, por ejemplo, de las bandas criminales, septiembre del año pasado, nos hicimos un debate que tuvo resultado. Ese debate llevó a la policía a fortalecer los temas de inteligencia y hubo una desarticulación estructural del Tren de Aragua en Kennedy fuerte. La policía hizo un trabajo investigativo, creo yo, que fue resultado de la presión no solo ciudadana, sino que también de lo que estaba pasando en Bogotá. Bolsas con partes de cuerpos en todo Bogotá, y créeme que el control lo hicimos, solo que nosotros no somos el ejecutivo en Bogotá, y es el único que puede decir, no solo con voluntad política, sino con recursos. Es que, Beto, ¿cómo es posible que hoy, en el primer semestre, los policías de los cuadrantes no tenían gasolina para las motos? Yo decía, yo no puedo creer que un policía no tenga gasolina para una moto. Y yo le decía al señor secretario de Seguridad, venga, señor secretario, ¿es en serio? Ustedes no pueden, en una decisión presupuestal, reconocer que hay que dejar de incluir unos recursos en otros sectores que son muy importantes, pero que no es lo que de primera necesidad necesita Bogotá. Entonces, yo sí creo que el control político en materia de seguridad se hizo. Le pongo un ejemplo ya para terminar esta parte. Yo traje este semestre, traje tres debates que creo que eran muy necesarios. El primero fue del pico y placa. Creo que la decisión que tomó la administración del pico y placa fue innecesaria. Esa modificación afectó mucho a los bogotanos. Creo que estábamos por fin usando el vehículo compartido de una manera correcta y nos lo quitaron, y se hizo una modificación sin estudios. La otra que hice fue de los fotocomparendos, que eso es un robo a la ciudadanía de frente, donde no se puede definir lo que ya dijo la sentencia, si va manejando el propietario o no, siguen cobrando, pasan unos días donde se publica ese comparendo y los ciudadanos ya no pueden defenderse. Y el tercer debate que hice fue con el tema de basuras. Yo ya no podía soportar más la queja de la ciudadanía de que el paisaje en Bogotá eran basuras. Tengo que decir que el actual director de la UASP, en esos dos debates de basuras que hicimos, varios colegas acompañaron ese tema de basuras desde diciembre, Lucía Bastidas, María Victoria Vargas, varios colegas. Uno no puede decir que uno es el único que ha hecho llamados en temas específicos. No, es una corporación que ha sido rigurosa en temas específicos. En ese tema de basuras, la Procuraduría nos acompañó, por supuesto, en las investigaciones que hicieron. Vea, esos debates no solo corrieron con la cabeza de la exdirectora de la UASP, que en esos procesos de debates de control político salió unos escándalos de corrupción que la sacaron de su puesto. Dos, no solo le hizo el llamado a estas empresas operadoras, que en casos como en Gatibá y Kennedy, teniendo ya identificados esos puntos, son 700 puntos casi, donde se concentran más las problemáticas de basuras, que hayan unas problemáticas de recolección y que no haya un buen uso de los contenedores. Después de ese primer semestre, hoy hay una corrección en el modelo de recolección de basuras. El director fue sincero, dijo, venga, es que aquí en Bogotá hay un problema con el modelo, aquí hay que cambiar el modelo, aquí los operadores no están haciendo lo que es, y ellos no tienen una competencia policiva de poner infracciones, sino que ellos simplemente hacen una veeduría de la ejecución del contrato. Entonces, sí creo que hay unos temas donde hemos hecho control, pero creo que nos falta más. Creo que nos falta más, y creo que en los próximos 4 años los bogotanos tenemos que escoger un consejo
que en realidad pueda hacerle un equilibrio y un contrapeso necesario, además sano, ¿no? Creo que la política permite ese equilibrio de poderes. Habrán concejales que serán concejales de gobierno, otros no, pero ojalá podamos tener un consejo que en realidad le haga un control político a la administración. Yo digo que más un consejo franco. ¿Por qué, concejal? Porque si usted va a ser oposición, pues séalo. Si usted va a ser independiente, sí, yo coincido séalo. Contigo en eso. Creo que necesitamos coincido ser más francos en ese escenario. Pero yo quiero pasar, porque ya nos queda poco tiempo también, al tema ya de la alcaldía de Bogotá como tal, el alcalde, porque mire, hay muchos también, muchos, digamos, candidatos ahora, ¿cierto? Es la primera vez que Bogotá va a tener la segunda vuelta. ¿Qué retos cree usted que va a tener que asumir tanto el nuevo consejo como esa nueva persona que vaya a ocupar ese cargo en Bogotá? Porque ¿cuál es la alcaldía que deja Claudia? ¿Cuál, para desde su punto de vista, ¿no? ¿Cuál cree que son esos retos que va a tener? Porque si ya hay un cupo o hay dos cupos de endeudamiento, pues me imagino que le va a tocar es dejar lo que ya Claudia dejó escrito o lo que este consejo dejó aprobado. Va a ser muy poco, es decir, también para que los ciudadanos tengan eso es verdad pendiente. Es decir, no va a poder llegar a decir que no le tenemos que creer al que nos diga no vamos a hacer un cohete de aquí a la luna, no, por lo vamos a mandar por abajo, por arriba el cohete, no. ¿Qué tenemos que tener presentes los ciudadanos en ese nuevo o en esa nueva propuesta de la alcaldesa? Por ejemplo, lo que usted hablaba de la alcaldesa Claudia López, cuando acá estuvo sentada también diciendo lo de que no iba a pasar el Transmilenio por la avenida 68, en fin, etcétera, etcétera, que al final pues terminó pasando la avenida 68. ¿Qué no le debemos creer o qué debe tener el ciudadano pendiente de que, oiga, no se deje comer el cuento de este, hermano? Mire, tenga más claridad en este tema. ¿Qué le diría usted al ciudadano? Yo creo que, bueno, son dos preguntas, ¿no? ¿Cuáles son los retos y qué le diría yo a los ciudadanos? Yo le diría a los ciudadanos que tenemos que escoger el alcalde que no caiga en caprichos personales por encima del interés general. Yo creo que la primera línea del metro tiene que ir como está. Yo creo que hay un costo gigante para la nación y creo que hay un costo gigante para Bogotá modificar cualquier trazado desde donde quiera hasta donde sea para cumplir una iniciativa del gobierno nacional de que sea soterrado. Creo que el reto que tiene el próximo alcalde es darse la pelea, por no decir la pela, callejeramente, de que se respete esa primera línea. Lo segundo es que hay unas obras de infraestructura, tenemos más de 1,000 frentes de obra, Bogotá va a tener hasta el 2030 que tener mucha paciencia. Tenemos un índice, según TomTom, de movilidad. Estamos entre casi los 5 peores ciudades del mundo de tráfico. Superamos algunas ciudades que tienen una convulsión en automóviles gigante. Nosotros necesitamos que la ciudadanía pueda escoger el alcalde que quiera construir sobre lo construido. Lo has dicho, Beto. Aquí no hay opción de decir, venga, no, es que voy a modificar este cupo. Y ya hay una deuda adquirida y ya hay unos diseños como para decir, venga, regresamos y devolvemos todo eso y no lo vamos a hacer. Un ejemplo, San Juan de Dios. No, venga, que ya hay unos diseños, que ya hay un tema de Bogotá Salud, que hay una nueva infraestructura. No, entonces es que llega uno que ideológicamente cree que eso se tiene que conservar como está. Mire, usted cree algo ideológicamente, pero ya la ciudad avanzó en unos recursos. Es que no podemos ser responsables de ahora hacer unas modificaciones por mi capricho personal o individual, desconociendo de los avances que ya tiene la ciudad. Entonces creo que dos, tiene que construir sobre lo construido. Tres, tiene un reto gigante ese nuevo alcalde de tener una relación amigable con el gobierno nacional, un gobierno nacional que no escucha, un gobierno nacional terco, un gobierno nacional que tiene una agenda individual particular, que cada vez más se radicaliza, que cambia su gabinete en una decisión de ya no hacer un consenso nacional, que las decisiones que no alcance a tomar vía Congreso las va a sacar por decreto, ahí van a demandar en la Corte, y en eso tendrá que tener una capacidad de diálogo con el gobierno nacional que es necesaria. No estoy diciendo que tengamos que elegir al de Petro, ¿no? Creo que sería el peor error desde mi punto de vista, pero sí tiene que haber una capacidad de diálogo, tiene que haber una capacidad de comunicación
Porque lo que no nos puede pasar fue lo que nos pasó, por ejemplo, con Bogotá y con Dinamarca por tantos años, que en escenarios de enemistad no se pudieron generar algunos acuerdos de gobernabilidad que en una región como esta se necesitaban. Cuatro, creo que tiene un reto con la seguridad gigante. Creo que tiene que ser un alcalde que en realidad pueda darle confianza a la institucionalidad, a la policía, que pueda incluso con el gobierno nacional destrabar los procesos judiciales que de una u otra manera tiran a la basura la operatividad en Bogotá, toda vez que desarticular esas bandas no solo es llevarlos, digamos que a los puestos de reclusión, sino que a las 72 horas no los dejen libres. En fin, mientras ese alcalde en realidad construya sobre lo construido, pelee por las líneas del metro, las obras de infraestructura, beneficie a la ciudad, no a su convicción ideológica, y sobre todo asuma estos retos de seguridad, es lo que necesita Bogotá. El tema de las basuras, sin duda alguna, tenemos un modelo de manejo de basuras. Mire, cuando Claudia hablaba en el plan de desarrollo hace 3 años y medio del relleno de Doña Juana, Otro dilema. yo le decía a ella, en el papel todo cabe. Se lo decía con mucho respeto en una mesa. En el papel todo cabe, alcaldesa. No vamos a tener un modelo de economía circular como ustedes lo están planteando. No, no es de que sa entonces salían con el artículo. Se acabará el relleno, Doña Juan. Venga, esa es su iniciativa política. ¿A cuántos años está contratado el operador? ¿En qué tiene razón? ¿En qué no tiene razón el operador? ¿Será que el operador es el responsable del modelo de manejo de basuras en las localidades? ¿Será que el operador es responsable de que no clasificamos los bogotanos desde casa, desde la fuente, que nos permitiría un destino final de los desechos en Bogotá diferente y que al final sí podríamos hablar de economía circular? Es una política general, no es una Completa. decisión de un relleno. Bueno, lo hicieron, firmaron, tropelearon. Perdón la palabra, pelearon los 3 años y medio con el operador y al final tenemos el mismo relleno, el mismo modelo, las mismas problemáticas. Entonces, yo creo que necesitamos una persona sincera, honesta, sensata, transparente y ojalá que la democracia, tanto en primera como en segunda vuelta, nos permita a los bogotanos escoger de la manera correcta, porque si no escogemos la persona correcta, todo esto que ya viene andando puede llevarnos incluso a que se nos embolate esa primera línea de metro, a que tengamos un sistema de movilidad fracasado, un esquema de basuras muy complejo, una inseguridad terrible, y entonces los bogotanos quieran irse para Medellín o para Barranquilla, que están haciendo las cosas también. Y están mejorando, sí, ya Bogotá no es esa Bogotá que antes envidiaban. Concejal, quiero agradecerle este tiempo que duró acá en esta charla con Palabras Más, con el canal Popmoop. Quiero agradecerle. Muchas gracias. Ya sabe usted, acá siempre bienvenido. Muchas gracias, Beto, a todos los que nos vieron, aquí a los coequiperos de la mesa de trabajo y bueno, seguiremos aquí en este reto de servirle a Bogotá. Muchas gracias, concejal, y a todos los que se conectaron, muchísimas gracias. Ya saben, nos pueden seguir en arroba canal Vox Move, arroba palabras más. Muchas gracias a nuestro productor Fernando Gumaco y a nuestro director William Mesa. Todos, muchas gracias y nos vemos en un próximo programa. Chao, pues.